Tengo miedo que no me guste. Buenas, ¿cómo les va? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Joel Abad. Una semana más de estar viviendo en México, porque ya no puedo decir de mi nueva alimentación porque ya no existe más. Por lo menos por ahora. No, siguiente pregunta. Una semana más de video. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo les va el día de hoy? Espero que muy bien. Yo aquí. Un día muy atrajeado el día de hoy. El día de hoy hice castings. Grabé videos para YouTube. Grabé videos para TikTok. Un montón de todo. Un montón de cosas hice el día de hoy. Así que quiero que me aplaudan. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Muy bien para mis aplausos, porque me lo merezco. La altura a la gente que somos de Argentina, acá en México, nos mata. Son como 3.000 metros a lo que estamos acostumbrados. Así que eso afecta a los pulmones, a que me canso más, como y me tengo que dormir la siesta. Por favor, basta. Tengo más alergia. Es hasta que mi cuerpo se acostumbre a vivir aquí, en esta ciudad, con cambios climáticos. Que tiene cambiarse de país. Me tienen tan agotada. ¿Ustedes cómo están? ¿Cómo les fue en esta semana? ¿Qué estuvieron haciendo? ¿Cómo les fue? No sé qué día se va a subir esto. Bueno, mamita, hacé lo que se te cante. Sos muy vueltera. Así que no quiero hablar de fechas, porque vieron que como yo ahora me autoedito, pueden pasar meses, semanas, años. Solo sé que el video de la semana pasada fue el videoclip de un trago, que si no lo fueron a ver, me lo van a ver ahora. Saben que claramente tienen que suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, un corazón. Muchas, muchas gracias por el cariño de siempre, por todo este tiempo que no subí videos, de los mensajes que me dejaban en Instagram o en TikTok, de que volviera a YouTube, no sé qué. Ahora volví. Lograron su cometido, están felices. Claramente también saben que me tienen que ir a seguir tanto a mi TikTok como a mi Instagram, que aparezco como Joel Abad, ¿ok? Donde subo historias, reels, TikToks, mi día a día y todo lo que ya saben. Pero antes de ir a eso, antes de seguir charlando, saben que tienen que ponerse un stop, una pausa y darse ese su Joel moment de la semana, que en mi caso es matecito. Pero no matecito común, matecito con yerba mate, obviamente, coco y pétalos de rosa, ricazo. Me gusta más el mate así. Es de decir que en México no hay muchas opciones de yerbas, me sorprende. Yerba mate, porque me dijeron que acá no puedo decir solo yerba. ¿Por qué? ¿No hay por qué? Me sorprende porque pensé que iba a haber mucho más pluralidad. Así como hay pluralidad de todo, porque acá hay un millón de lo que quieras y se te ocurra, acá lo conseguís. Yerba no es tan así. Y acá me pongo histérica y me emociono. Nuevito, o sea, es real que recién lo preparo. Que a veces me dicen, ay, pero ¿cómo sé que en serio estás tomando lo que estás tomando? ¿Por qué no miento? ¿Para qué voy a mentir? ¡Caso cerrado! Ustedes que están tomando whiskycito, fernecito, gancia, mezcal, té, café, mate, déjenme en los comentarios que quiero saber cuál es su juego el momento de la semana. Esto está increíble. O sea, me encantaría que la gente, ustedes, pudieran probar mi mate a través de la pantalla para que vean qué rico que es. ¿Qué vamos a hacer en el video de esta semana? En el video de esta semana voy a reaccionar a Dana Paola en vivo en los Latin American Music Awards 2023. A ver. Tengo miedo. ¿Por qué me voy a atajar? Tengo miedo que no me guste. Y voy a decir por qué. Estamos muy grandes para mentir. Muchas de estas producciones, estos premios, no les gusta que los artistas canten en vivo. Ay, por favor. No porque el artista no pueda o no sea bueno, sino porque afecta a diferentes cosas de la producción. El tema del retorno, el tema de la banda en vivo o no, el tema de que por ahí prefieren que sea más show y que sea más baile, y que si por ahí mucha gente canta en vivo no puede bailar. ¿Me estoy adelantando? Sí. ¿Puede no gustarme? Sí. Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Y si le quiero poner un 5, se lo pongo. Está en todo mi derecho. Ustedes saben que por más que yo ame a Dana, yo soy sincero. Si me gusta, me gusta. Y si no me gusta, no me gusta. Así que vamos a ver qué onda. ¡Ay! Ese tapado de piel. ¡Amo! Me hace acordar a Cats, al musical Cats, cuando ya está la personaje. Y me provoca. Ya voy a parar ahí porque sí, porque puedo. ¡Sabela! Primero, no estoy viendo banda. Estoy escuchando algo bastante con pista. Y hasta ahora me atrevo a decir que está en playback. En estos 5 segundos, paren las tetas. No me empiecen a bardear, pero creo que está haciendo playback. Y ya está. Vamos a ponerle el amor que se pueda. Y a seguir viendo, quizás me sorprende. Bien pensado, Woody. Adrenalina que tomo. ¡Lo cambió! Lo cambió. Lo cambió, me gusta. ¿Esto qué significa? Que por más que hasta ahora es playback, porque es playback definitivamente. ¡Caso cerrado! Pero por lo menos tomó el trabajo de grabar una nueva pista, porque ya este arreglo es distinto. Me gusta que sea playback. Ya saben que no. La gente que me conoce y la que no va a ser la primera vez que me ven. No me gusta que sea playback. Y la perra seguía y seguía. Y menos para Dana, que es una persona que lo puede hacer en vivo. Para mí tiene que ver con algo de la producción, pero bueno.
Vamos a ver qué pasa, porque recién voy 23 segundos. Todo el cuerpo y me provoca. Sí. Ahí lo volvió a cambiar. El desemboca lo hizo normal. Ah, hay una mano que apareció por ahí. Que ahora vienen bailarines. ¡Sí! ¡A ver, son bailarines! Ah, paren. Es escuchar su voz. Ahora sí, su voz comenzó a sonar. No está solo playback. Aparecieron los bailarines, aparecieron las manos. Me encanta el juego de luces. Me parece increíble. La X de fondo también. O sea, a nivel de escenografía está bueno. Me gusta su vestuario como rojo. ¿Está dando show? Está dando show. Eso es innegable. Yo prefiero la voz. Pero bueno, tema mío. ¿Y por qué estuvo bueno esto? Porque si ya me da como todo de entrada, después no nos tenemos como sorprendernos. Ya saben que yo siempre digo que está bueno que al principio sea más tranca y que después empiece la cosa, porque ya en el segundo 10 ya me dio todo, después no me voy a sorprender. En cambio acá estuvo ella sola con su playback, de la nada aparece la mano de un bailarín, de la mano aparecen otros bailarines y después ella empieza a cantar con la base obviamente que está sonando. Como que eso está bueno porque va como de menos a más. Banco. Ay, los bailarines. Buena dirección de cámaras. El vestuario de los bailarines, increíbles. El bailarín que tiene pollera, lo amo. La energía que tiene el cuerpo de bailarines de Dana es increíble. Y lo que me gusta más es que ella sube la energía. ¿A qué me refiero? Muchas veces el cuerpo de bailarines y bailarinas de las artistas pop es superior a la bailarina a nivel energético. Acá Dana no. Se sube y lo da todo con ellos. Así que eso me encanta. Como show, esto me gusta. No sé si me gustaría pagar una entrada y que sea así. Pero como show televisivo... banco. Lo está dando todo, me encanta. Desenfocan. ¡La coreo! La coreo, la coreo. Amo esto. Amo. Definitivamente, para mi opinión, para mi oído, que es la primera vez que lo escucho, como saben, yo no veo los clips antes, no está cantando nada en vivo. O sea, es todo playback. ¡No! Hay momentos donde le hacen como una voz extra, que no siento que la esté haciendo en vivo, siento que puede estar como también pregrabada, más la base constante. El show es una locura. La coreografía la estoy amando, la energía que tiene ella, que tienen esos bailarines, el juego de cámaras. Me está cantando, pero yo preferiría que cante en vivo. Ay, no, la coreo, tipo Vogue. Ese sí estuvo en vivo. Ese sí estuvo en vivo. Ay, esta bailarina la amo. A todos y a todas, son increíbles. Es playback. Hasta eso está grabado. ¿Por qué? ¿Por qué? No hay por qué. Bueno, si saben por qué, déjenme en los comentarios que quiero saber. Díganme y cuéntenme por qué motivo. Increíble el show. No tengo nada para decir de eso. Energía, la coreo, cuando la suben, cuando la bajan, la cara de los bailarines, cómo están interpretando a los bailarines. Pero ella no está en vivo. Y la perra seguía y seguía. Nada, nada, la coreo. Quiero que me dejen en los comentarios si ustedes saben por qué fue este playback. Fue decisión de ella, decisión de la producción. No vi otras artistas que hayan estado en estos mismos premios. Y si todos o no hicieron playback. No sé si es porque Dana está muy cansada de sus shows. No tengo idea. Insisto, el show fue increíble. Estuvo buenísimo. La coreo, los vestuarios, la cámara, la energía de Dana, la energía de los bailarines, las luces. Genial. Pero no hubo nada vocal para poder analizar. Estamos muy grandes para mentir. Ustedes saben lo que yo pienso. Un artista pop debería poder cantar y bailar a la vez. Que Dana lo puede hacer. No sé por qué estas decisiones. ¡Qué tupé! Pero bueno, si me acuerdo cuando ella hizo de Selena, el como la flor. También ella fue playback. Y no fue por decisión propia. Fue porque tuvieron que hacer todas playback porque la gente que no sé qué de Selena no quería que hubieran errores. No entiendo nada. Pero esto da lugar a los haters a que la bardeen, a que le digan que no sirve, que es mala, no es la princesa pop. Entonces eso es lo que a mí me genera como conflicto. Yo no entiendo por qué hace los playbacks. Pero bueno, yo sé que lo puede cantar en vivo. Sí. Prefiero más voz y a lo sumo menos coreo. Sí. Yo soy la jurado. Si no me gustó, no me gustó. Son premios y hay muchas veces que exceden a lo que el artista quiera hacer. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Hasta que llegó el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Déjenme en los comentarios qué opinan, qué piensan y qué creen con respecto a esta performance. ¿Les gustó o no les gustó? ¿Hubieran preferido que cante en vivo o no? Y todos los chusmeríos que sepan, quiero que me lo dejen en los comentarios porque quiero saber y leerlos y que intercambiemos la opinión ahí. Porque como yo digo siempre, debatir es bueno, pero no pelear. Sí, debatamos con amor y con cariño. Saben que me pueden seguir en mi Instagram y en mi TikTok, que aparezco como Joel Labad, ok. También en Twitter, que no lo uso mucho, lo uso más para pelear. Y obviamente suscribirse al canal, dejar un comentario, un me gusta, un corazón y todo lo que les pido siempre, que ayuda un montón, y compartir todos mis videos, eso también me ayuda un montón. Muchas gracias por el amor y el cariño de siempre, se los agradezco un montón. Que tengan una hermosa semana.
pásenla bien, disfruten, hagan lo que aman, que es lo más importante. Y nos vemos en el video de la semana que viene.